Bueno, estamos aquí en Playa Rincón, ¿verdad? Con 4x4 dominicanos, mi gente, la estamos pasando excelente, excelente hoy. Y bueno, ¿qué vamos a estar haciendo hoy de comida? ¿O qué vamos a estar? ¿Cuáles son los planes? Bueno, ya hicimos todo el setup del camping y ahora vamos a hacer unas fajitas, carnes, y aquí la están preparando bien rico. Y nada, pasar la noche a disfrutar del ambiente. Creo que es su primera experiencia en camping, sí, en la playa, la ¿verdad? La verdad, la hemos pasado excelente. Todos los dominicanos, saludos a todos los dominicanos que nos han tratado súper, súper bien. Nos hemos sentido como nuestra casa o mejor que nuestra casa. Así que saludos a todos ustedes. Muchas personas quisieron estar aquí, no pudieron porque estaban complicados, era muy lejos de donde estaban, pero bueno, los otra quiero a todos. Será. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Dime, Bori, ¿cómo está eso? No lo he probado. Dame un break. Graba de nuevo. Pero dime, ¿cómo está? ¿Cómo se está comportando la gente? Ah, la gente bien, siempre. Eso es normal, eso es natural en ellos, porque hace bien. Gente decente, educada, civilizada. Ahorita hacemos, no, es que ahorita hacemos un update con el upgrade. Mi gente, miren lo que vamos a comer, miren esto. A ver, ahí es poco. Una fajita de pollo con carne. Está espectacular. No sé si el hambre o combinación de hambre y comida buena, pero me cayó súper bien. Vamos a ver la gente qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué porro de la? A ver, ¿cómo está la fajita esa? ¿Qué dice la gente? ¡Huepa! Bueno. ¿Cómo me quedó la comida? Porque tuve mucho tiempo cocinando. Sí, claro, claro. Me quedó de maravilla. Pablo solo la sirve. Muy buena te quedó. Pablo solo. El esfuerzo valió la pena. Pablo solamente la está sirviendo. Sí, claro. Después que me pasé horas y horas trabajando. Esto es por si 4x4 no funciona. Picaste toda la carne, ¿eh? Picaste toda la carne. No. Y todo el ají y la cebolla. Exacto, todo el ají y toda la cebolla también. Por si 4x4 no prospera, no, ya sabes que tenemos aquí un site. Un chef. Aquí las vacas vinieron a decirnos hola, unas vacas dominicanas.
Wow, muchísimas vacas en la playa. Nunca me imaginé ver en la playa tantas vacas. Pero bueno, se ve que la están pasando bien. Bueno, llegamos a un pequeño restaurante muy trópico. Miren esto, mi gente, lo bueno que está frente a la playa. Vamos a estar comiendo. Déjame ver si vemos. Si, bueno, está muy cerca de la playa, pero vamos a estar comiendo aquí mariscos y todo. Así que vamos a ver cómo nos va. Miren cómo cocina aquí al carbón. Qué rico se ve esto, mi gente. Wow. Ahora sí. Súper rico. Bueno, esto es lo que vamos a estar comiendo hoy. Mire eso, qué rico se ve, mi madre. Uf. Acabón. Ahora sí. Mi gente, mire esto, lo rico que se ve. Ay, mi madre, ahora sí.